Cuando todavía no se aprobó la ley para estatizar y confiscar los ahorros que los aportantes tienen en el sistema mixto de capitalización de jubilación, ya hay políticos que están viendo cómo hacen para repartirse lo que les va a propinar el manotazo. Es por esa razón que muchos que son supuestamente opositores no han visto con malos ojos el proyecto de Kirchner y se están sumando a la confiscación de los ahorros. Un ejemplo, ya hay gobernadores que dicen, bueno, como ahora todos esos aportes van a ir al sistema previsional, que al sistema previsional actual se le quiten algunos aportes que tienen y que ese dinero vaya para las provincias, para que los gobernadores también hagan caja. Algunos kirchneristas, como el gobernador mendocino Celso Jaque, es partidario de esto. Otro es el cordobés Juan Carlos Schiaretti y otro es el socialista Wiener. Gente que estuvo en contra de la resolución 125 como Wiener o como Schiaretti, ahora sí están de acuerdo con el manotazo porque ven que tienen una oportunidad de quedarse ellos también con algo más allá de las posiciones filosóficas a favor del Estado. Va a haber dinero para ellos. Mientras también se discute cómo se va a garantizar, cómo se va a invertir ese dinero, pues nada, ya hay gente que está discutiendo cómo se lo va a gastar, no lo van a invertir, va a ir para aumentar el gasto público en un año electoral para campañas electorales. Y muchos de los defensores del sistema estatal que dicen que el sistema privado tiene comisiones muy altas, hasta del 30%, se olvidan de decir que el sistema público exige que quienes quieran tener una jubilación digna, en muchos casos, tengan que hacer un juicio y tengan que pagar una altísima comisión por honorarios a sus abogados, de alrededor del 30% de la sentencia. Con ese dinero, muchos de ellos se han vuelto millonarios, se han olvidado muchas veces de pagar el impuesto a las ganancias y hoy están en primera fila defendiendo la estatización.